estamos en el primer Cabildo Accesible organizado por el Núcleo de Investigación de Accesibilidad e Inclusión de la PUCB. Estamos trabajando con estudiantes, con personas con discapacidad, con profesores que han asumido la llamada de poder participar con nosotros, entendiendo que la accesibilidad es un tema central para los procesos que potencian la participación ciudadana en igualdad de condiciones de cada uno de nosotros. Yo vine porque como investigador tenía la decisión y apoyar este cabildo para que otras personas en situación de discapacidad o en general puedan participar y sean todos partícipes de este proceso. Con respecto al cabildo, me pareció una instancia muy buena. Siento que se rescató sobre todo el valor de la persona. Todos pudimos dar nuestra opinión, conversar respecto a lo que opinábamos de la situación del país. Existió mucha tolerancia. Siento que en estos espacios se trabajan los valores. Me parece una oportunidad súper grande para que la gente vuelva a hacerse cargo de la política. La participación ciudadana, que es muy diferente al voto, se hace viva en estos sectores de conversación donde hacemos realmente nuestro el país donde vivimos.